Hace 12 años tuvimos un sueño de un Boca más ganador y más grande, un sueño que de un Boca que nuestros hijos pudieran ver campeón y al que pudieran recordar con alegría como nosotros recordamos los campeonatos de Toto Lorenzo, o Rata, o Roma, Rojitas, o el Tanque, o tantos otros cracks que habíamos visto en este club. Hace 12 años tuvimos ese sueño y nos comprometimos a poner todo nuestro compromiso, toda nuestra pasión, toda nuestra inteligencia para lograr eso, que Boca volviese a estar entre los grandes equipos del fútbol mundial, no solo en lo deportivo, sino en lo social y en lo institucional. Teníamos un inmenso sueño que Goyo en aquella campaña bautizó con recuperar la gloria perdida y convertir a Boca en un club de nivel internacional. Y lo logramos con el esfuerzo de todos. 6 títulos de AFA, 4 Libertadores, 2 Sudamericanas, 2 Recopas, 2 Intercontinentales, en básquet, en vóley, más de 60 títulos con los juveniles, con lo cual ya estamos construyendo el Boca del futuro. Y transformamos a Boca en unas mejores instituciones deportivas a nivel local y a nivel internacional. A partir de la administración de excelencia, modernizamos el club, incorporamos tecnología, instalamos normas ISO de calidad, terminamos Casa Amarilla que había empezado don Antonio Alegre dedicándola a los juveniles y fuimos formando nuestros jóvenes tanto para el fútbol como para la vida. Construimos un departamento médico que nos enorgullece, modernizamos nuestra Bombonera, pero sin perder su esencia, su espíritu, su música, eso que la convierte en el templo de todos los hinchas. Construimos la Bombonerita y el Museo de la Pasión Boquense, para mí, el mejor museo del mundo, porque además tiene nuestros recuerdos. Acrecentamos el patrimonio del club, poniéndolo sólido, fuerte, con mucho futuro. Embanderamos el fútbol color azul y oro. Fueron 12 años y nos vamos, conmigo se van muchos desde la primera hora, Goyo Zidar, Orlando Sablestrini, José Cirilo, José María Colombo y varios más. Pero con alegría puedo decir que Pedro Pompilio, un lindo grupo de hombres, continúa al frente. A todos ellos, a Pedro y todos ellos, les quiero pedir solamente dos cosas. Solamente dos cosas, que se respeten, que trabajen con grandeza, con generosidad y que además nunca se olviden lo que siempre tuvimos en cuenta estos 12 años, que Boca es lo más importante de todo, Boca está arriba por arriba de todos nosotros. Y gracias a todos los hinchas, esa mitad más uno, que a lo largo y a lo ancho de todo el país y del mundo apoyaron siempre, en las malas y en las buenas, supieron festejar y se fueron y supieron bancar los errores, pero supieron también que de los errores aprendimos y salimos con más fuerza para adelante. Por eso gracias por estos 12 años de inquebrantable apoyo, gracias porque juntos construimos la década más gloriosa de nuestro club. Les digo, me llevo en el corazón lo mejor de cada uno de ustedes. Muchas gracias.